Zenobia González Castro pregunta que si al narcisista le perjudica que las personas sean casadas y aún así si las atraen hacia ellos. La verdad es que hemos comentado ya en varias ocasiones que el narcisista tiene unos códigos morales muy particulares. Para él no tiene ninguna importancia que una persona sea casada o no casada, porque como él está en un nivel superior, realmente eso le da igual. Las atraen hacia él, las utilizan para hacer sufrir a otra persona, ya sea triangulando, ya sea para que parezca que son superiores a los demás, que pueden conseguir todo aquello que desean, que triunfan donde otros fracasan. El caso es que el narcisista no tiene unos códigos morales como tenemos el resto de las personas y, por lo tanto, cualquiera de estas situaciones se puede esperar del narcisista. Si deseas hacer alguna consulta en este formato breve, puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio. Si deseas unirte y colaborar con el canal, también en la parte inferior tienes la tecla Unirte, en donde puedes colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.